hace un mes, los vehículos de Uber, Didi, Cabify y otras plataformas aumentaron sus tarifas en un 80%, eso de un día a otro y en medio de una crisis sanitaria y económica. Es decir, es tiempo de hablar de esos abusos de los autos de plataforma y de una vez de los abusos de los taxis de siempre. Bienvenidos a otra conversación de largo aliento. Sergio Guerrero, eres secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, UNTA. ¿A quiénes agrupa este sindicato? Nosotros principalmente agrupamos a conductores y repartidores por aplicación, pero en general... Está pensado para todos los trabajadores por aplicación que no eh, que no alcanzamos a ver en las calles como estos trabajadores, ¿no? Hay personajes de, de call center, eh, personas atrás de una computadora que están en condiciones precarias. También ellos serían incluidos a los eh, a la gente que maneja Uber. Así es, conductores también. Nos vamos a centrar mucho en esto. Nada más, déjame preguntarte: ¿el sindicato ya es un sindicato establecido, reconocido por la autoridad? Así, así somos un sindicato que tiene toma de nota desde abril del 2020. Ahora, ¿los choferes de Uber están con ustedes en el sindicato o todavía no? Sí, no, ya tenemos eh, grupos de conductores y eh, se siguen sumando conductores alrededor de, de todo el país. ¿Y Uber lo reconoce? Aún no. Estamos en proceso, en emplazamientos, este, demandas a través de las juntas. No quiere, no ¿cierto? Quieren. Sí, no, no les conviene. O sea, ellos dicen que sus choferes. Pues quién sabe quién son, son unas gentes ahí que o sea, no se responsabilizan. No. De sus choferes como parte de su empresa, no sí. los consideran parte de su empresa. No, no nos Esos consideran distintos. trabajadores, somos para ellos, nos han dicho muchas formas, ¿no? Socios. Socios, asociados, ya de repente lo más decente, trabajadores independientes. ¿no? Oye, en esta época, cuando te dicen que eres socio, hay que preocuparse muchísimo, claro. ¿no? Como los de Starbucks, sí. que son súper socios. Bueno, son partners ellos. ¿no? Y, y prácticamente no les pagan nada, no Así tienen ningunos servicios sociales. Es la situación de los choferes de Uber actualmente. ¿Cierto? Así es, al no ser reconocidos por la empresa como trabajadores, no tenemos ningún tipo de prestación ni derecho laboral. Eso pues es justo la artimaña legal. Al llamarnos de otra forma, pues no nos reconocen y no nos dan todo lo que nos toca por ley. Oriéntame en las otras plataformas de choferes, de servicios eh, de alquiler. Eh, ¿Cómo están las otras? Didi, es, es, tú sabes más. Es, es prácticamente lo mismo, es, es un modelo. que digamos, ¿Las puedes nombrar? Claro. Eh, Uber, digamos, es quien inició este es ellos el le modelo. un modelo de negocios, ¿no? Así que, es. que es muy barato porque no tiene costos laborales eh, y digamos que sería la primera empresa de este tipo. Incluso se ha acuñado un término, ¿no? Que es la uberización Así y se es. uberiza esto y se uberiza en diferentes sectores de la economía, ¿no? Que es justo esto, no reconocer al trabajador, eh, eh, contratarlo de manera independiente y darle ahí el título de socio, lo que lo que decíamos, ¿no? Ex. En eso entró eh, Rappi por parte de Colombia. Didi, pero en todo el planeta hay infinidad de aplicaciones de tipo. Está Deliveroo, está eh, Pedidos Ya. ¿En México? En México, sobre todo, está Uber. Eh, eh, de conductores de pasajeros es Uber, Didi y Bit, sobre todo. Este, Alejandro Durán, bienvenido. Sí, gracias. Eh, eh, ¿Tú eres conductor de taxi? Sí. ¿Desde cuándo? Pues eh, tengo como 15 años ya con, manejando mi taxi. Desde antes yo ya lo tenía. Eh, siempre he tenido el taxi. En ocasiones lo he manejado, en ocasiones me he dedicado a dar capacitación. Entonces, bueno, ahí lo, lo he combinado y ahora estoy 100% a manejar el taxi. Y actualmente es tu taxi. Mi taxi. Este, a ver, vamos con Sergio. A ver, ¿por qué en diciembre de pronto suben de golpe 80% las tarifas de los eh, Coches de alquiler por aplicación. ¿Qué pasó? Pues mira, eh, se le ha querido dar muchísimas explicaciones. Digamos que por intuición uno diría que la demanda de estos servicios es altísima en esas fechas, eh, así como también la disponibilidad de conductores, ¿no? Están en las fiestas, este, de sembrinas, de fin de año. No todos se conectan a trabajar y por otro lado hay una gran cantidad de personas que quieren este, transportarse, ¿no? Eh, sin embargo. En redes sociales se demostró que, que a través de diferentes publicaciones que no era así, ¿no? Y algo que yo sí te diría es que lo que sí pasa mucho es que en diferentes ciudades eh, hay muy poca disponibilidad de conductores. A ver, este, mucha gente hizo en redes el experimento de llamar un Uber o un Didi este, a las 3 de la mañana de sí. un domingo resultaba que la tarifa seguía siendo 80% más alta, es. es decir que esto que llaman la tarifa dinámica, que es una eh, fórmula un, que se llega, eh, se trata eh, de que, ¿no? sí, que toma en cuenta el tráfico, la disponibilidad de choferes, la, eh, la demanda de viajes, y dio por resultado que se pues, eh, claro. preciaba el servicio, pero no es cierto. Así es. Eh, Fue una artimaña para subir las, claro, las tarifas. Claro. estas empresas controlan toda la oferta y demanda de estos servicios a través de eh, lo que se conoce como una gestión algorítmica, ¿no? A Ajá. través de eh, cálculos matemáticos que son muy complejos. Tan eh, complejos que... que nadie los conoce. Que, los que nadie conoce. <laughs> los conoce, exacto. Incluso y que alguien... puede sumarse. en, Tengo ganas de cobrar más. Así es. Porque hay mucha demanda. O por Eso las es fechas. Lo que, es lo que ha hecho. Uber, en general, con toda su política, eh, con toda su política laboral. Sí. Es, primero llegan a una ciudad, se establecen, capturan buena parte de la demanda sí, a través de y en ese es momento así. empiezan a lucrar de más. ¿cierto? Así es, sí. Al inicio llegan, eh, digamos. Humildes y buenos. Humildes y buenos, con muy buenas intenciones, <laughs> pero eventualmente eh, ya. Digamos, se quitan la máscara, ¿no? Exacto. Y se revelan, cuando dominan el mercado. Así es. Y se revelan como, pues, lo que son empresas que buscan el lucro y eh, en los hechos, verdaderos patrones, ¿no? O sea, verdaderas empresas que tienen trabajadores y que les dan, eh, pues, las instrucciones a través de aplicación y que regulan todo el mercado en sí a través de esta gestión algorítmica, ¿no? ¿Cuánto gana un trabajador de Uber de lo que cobra? ¿Qué porcentaje se lleva? Mira. A nosotros ya nos retienen impuestos, ¿no? Ya nos retienen IVA e ISR, eso es aproximadamente 12%. Eh, pero además de eso, la aplicación se queda tal vez otro 12%, ¿no? Siempre varía. Eh, eh, un conductor aproximadamente a la semana se llevará, yo creo, 6 mil pesos, ¿no? Y trabajando 12 o sea, horas al día. Sus gastos son este, los 12% de impuestos. Sí. 12% a Uber a Uber, que se queda por concepto de uso de plataforma. Es decir, Entonces, pagamos... Ya, van, ya una cuarta parte de su trabajo, ya sí. eh, el dinero se fue a otra parte. Así es. Después tiene gastos de gasolina. ¿Quién paga la gasolina? No, la gasolina, todos los gastos de operación del vehículo los absorbe el trabajador, el conductor, ¿no? Justo la gasolina. ¿Cuánto sería la gasolina? Pues la gasolina, yo creo que es, de, de, en estos términos de porcentaje, yo creo que un 20% tal vez. O sea, ya el 44% ya no lo sí. cobra. Y se lleva el, el otro, el 66%. Aproximadamente, pero eh, se vienen otros 44. gastos, ¿no? no 56%. Se otros vienen, gastos. Otros ¿qué gastos, ¿Qué son? que son pues, justo los gastos que generas por estar todo el día en la calle, ¿no? Que es comer, eh, comer eh, ir al baño, eh, hidratación, tal, a veces, estacionamientos, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Seis también. Dijiste a la semana. Aproximadamente. O sea, 24 mil pesos al mes. Es más o menos, sí. Eso trabajando jornadas de 12 horas, de 7 días al día. Perdón, 7 días a la semana. Ok, nada más por el dato. Cuando estás manejando para Uber un coche que tienes otro dueño, ¿a cuánto le pagas al dueño? No, bueno, ellos piden aproximadamente 2.500 pesos a la semana. De los 6.000 que te llevabas, menos la renta de tu coche, ¿no? Y todavía se da otro fenómeno que es la renta de cuentas. Porque a veces la aplicación de manera eh, autoritaria desconecta a los, a los conductores y pues los deja sin su fuente de trabajo, que es acceder a la aplicación. Entonces, ¿Y ¿Por qué? ¿Como castigo? Sí, como castigo por, ¿Por, qué? por no cumplir diferentes estándares de, eh, establecidos en la aplicación, ¿no? como eh, salirte de las rutas, eh, sí. no tener buena calificación respecto a los clientes. Eh, a los repartidores, además, los, los califica el restaurante. Entonces, también si no tienen buena calificación por parte del restaurante, empieza a disminuir ahí, digamos, su calificación general. ¿Y, ¿Y si nunca es... ves la cara de una persona en todo esto? Pues sí, bueno, solamente ¿Sí lo ves? Eh, de la empresa, ¿no? Por eso, pero la empresa es una, no es una persona. O sea, ves a gente, hablas con gente, o oh, esto es así como estar en el mundo... Yo creo De que, los robots. Sí, yo creo que es robotizado porque, bueno, yo creo, eh, por ejemplo, si ustedes nos piden una factura a nosotros, sí. nosotros estamos dando la cara sí. para poderles dar una factura. Sí. Ellos, en su caso, creo que no, si no me equivoco, lo pides todo vía correo electrónico. Sí, se, se pide Entonces, por la aplicación, sin embargo... O sea, embargo, no tienes a quién reclamarle o con quién hacerte amigo, o, no. o sea, no. Bueno, en realidad... Es, esa es otra cosa, no. Es una gestión algorítmica que digamos sustituye al gerente convencional, no, sí, que claro. era un, un, una persona, no. Claro. Pero ahora todo es una aplicación. Sin embargo, tienen oficinas, no, donde atienden eh, problemas con la cuenta, problemas con mil cosas, no. Ahora hablemos de las garantías sociales. ¿Qué derechos sociales tiene un taxista? ¿Tienes un sindicato? No, no. Yo no no tengo un sindicato. ¿Pertenezco a un sitio? Sí, sí estoy agremiado a un sitio, pero bueno, no a un sindicato. ¿Y te dan algún servicio, además de conectarte con viajes? Eh, no, no, no. No, nosotros no. ¿Tienes alguna ninguna seguridad social? Eh, no. ¿No tienes no. seguro social? No. ¿Esos, este, bueno, qué te parece? Ya iba ya a, a dar mi uh -huh. opinión, que es la menos uh -huh. importante. ¿Qué te parece? Pues yo creo que mal, porque bueno, en el caso de nosotros nos enfermamos o algo nos llega a pasar. Claro. Un accidente o algo, y pues no hay quien, quien esté eh, a dónde nos puedan atender, ¿no? Quien nos pueda atender. En este caso, pues todos los gastos igual, son por nuestra cuenta, te pase lo que te pase. Digo, puede ser a lo mejor una enfermedad muy sencilla, o como puede ser un accidente muy fuerte que te tenga claro. que operar, y entonces todos los gastos deben de correr por nuestra cuenta. ¿Ustedes no han hablado de sindicalizarse? Eh, pues en el gremio yo creo que sí. Eh, que tengamos un sindicato como tal, no, no lo hay. Es un, es porque porque sindicalizados sí. se podrían pedir eh, al Estado Seguridad Social. ¿Cuántos son ustedes... Es, eh, no, Alejandro. sí. De, desconozco exactamente cuántos, cuántos conductores seamos ahorita de, de taxis de la Ciudad de México, pero bueno, sí, sí somos bastantes, porque bueno, la verdad es que la ciudad es muy grande, entonces nosotros sí abarcamos prácticamente toda la ciudad, ¿no? Ustedes se quejaron con la jefa de gobierno. Sí. Reaccionaron muy fuerte a la entrada de Uber. Así es. Este Y con toda razón, porque lo, la experiencia en las ciudades del mundo donde ha entrado Uber es eso, que llegan, son un servicio muy eficaz, muy limpio, este, muy puntual, y en cuanto dominan el mercado dan el zarpazo, cambian las tarifas, quitan sí. todos los derechos a los choferes. Y cambia todo. Y que bueno, todo. Eh, algo de lo que mencionas digo por lo menos en mi experiencia propia yo lo he visto digo este andamos en la calle y, y nos vemos no eh, no es nada contra ellos sino que bueno sí exactamente llegaron todos bien formalitos muy bien limpios sus coches todo muy bueno unas tarifas muy baratas al lado a la mejor hasta que nosotros y después bueno pues sus tarifas fueron aumentando aumentando y ahora los choferes igual, los ves igual este, eh, que a lo mejor eh, que nosotros como gremio, también de taxis, a veces hasta peor, porque bueno, donde dices, me subo o no me subo un taxi, ¿no? A veces digo, esa es la verdad, sí, sí. tanto de nosotros como de ellos, porque a veces también los, los, sí, los choferes bueno, de ellos... Esa es una de las ya, cosas, que antes Uber y Didi y Cabify, todos eran una garantía de seguridad, dejaron no, de ves. serlo. Yo creo que eso que comenta eh, nos da una, una gran lección, ¿no? Decir que en realidad somos iguales, o sea, somos trabajadores y somos la clase trabajadora y, y en su momento, eh, digamos, los taxis contra los Uber y se pues, estaban peleando abajo, ¿no? Y arriba, tanto el gobierno como las empresas a gusto, ¿no? A ver, esa es una afirmación grave. <laughs> las empresas... O sea, Uber, Cabify, todas estas es de plataformas con el gobierno, fue en época de Mancera, cuando Mancera era directo eh, jefe de gobierno. Este, ¿Tú crees que hubo algo corrupto allí? Pues mira, hubo convenios, ¿no? ¿Convenios? Sí, eh, se firmó un convenio en el que las aplicaciones depositaban a un fideicomiso de la Ciudad de México el 1.5% de cada viaje. El problema es... Que este fideicomiso fue, eh, digamos, inaugurado o fue creado como un fideicomiso privado. Eso permite que no haya transparencia. ¿Perdón? ¿de ¿Privado? De, ¿Quién es el dueño? Pues lo, lo, los que en su momento fueron fideicomitentes, que en ese momento, es? secretario de Finanzas de eh, Mancera eh, y un par más de funcionarios. ¿no? ¿Y entonces ese dinero dónde está? Pues no sabemos. Puedes pedir tu informe a esa transparencia. Tú puedes pedir transparencia en, esos, este, en ese fideicomiso y no te pueden contestar porque está resguardado por una, una especie de secreto bancario. Entonces, ¿En qué banco está? Eh, no, no es el fideicomiso en sí el, okay. el que está, este, digamos, resguardado por bueno, ese tipo de secreto. O sea, se suena como la mejor tranza de. Así es. De varias décadas. Así a es, ver, porque además cuando cambió la administración, ¿sí? la nueva administración no podía acceder a ese fideicomiso. Ah, no. No, porque los fideicomitentes eran otras personas. O oh, no, bueno, entonces es un robo. Eso es un robo. Claro. O sea, funcionarios públicos se quedaron con un fideicomiso donde una empresa depositaba dinero para llegar a un convenio que afecta a la sociedad es una manera complicada sí. de describir un robo era una era, digamos tenía o la finalidad una, de una mejorar. coima una, una mordida tenía la finalidad o ellos lo manejaron como para mejorar la infraestructura no y modernizar a través de distintos programas pero no sabemos si los gastaron los o, taxis. o no no lo sabemos fascinante nuestra corrupción este Alejandro el gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, para aplacar a los taxistas cuando protestaron por la llegada de estas empresas, les ofrecieron crear una plataforma para ustedes, mi taxi. Sí. ¿Funciona? No, medio funciona. A veces funciona, a veces no. Eh, yo le he querido instalar varias veces, y no, no he podido. Eh, la plataforma dicen que wow, es lo máximo, que está muy buena. ¿Quién dice? ¿Tus amigos? Eh, pues, taxistas? No, el, el Las autoridades de. de las actuales, de incluso sí, las actuales. Sí. Yo he visto declaraciones, sí, 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 incluso sí. De, la, de la jefa de gobierno, Así diciendo es. que es wow. Sí, que es muy buena <laughs> plataforma. O sea, que ya no es igual a los de Uber. Pero bueno, digo, si fuera igual, pues a lo mejor tendríamos la misma demanda que ellos en cuestión de, 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 de servicios. Y. Bueno, la verdad es que como taxis, como estamos reglamentados aún ciertas tarifas, bueno, pues ya la gente está acostumbrada y tenemos suficientes servicios. Aunque a veces, bueno, pues la verdad es que eh, yo creo que es igual que todos, ¿no? Necesitamos de, de más trabajo. A la hora que ellos llegan, yo creo que hicieron bien porque no nos dábamos abasto, pero... Mm, lo malo es no normalizarnos no Vamos a regresar y vamos a hablar también les voy a pedir algunos actos de contracción que nos hablen de la seguridad este, mm. de la seguridad en especial de las mujeres de un, una, algunos abusos claro. de los choferes de, de vehículos de alquiler gracias una pausa ¿ Eres el secretario general del sindicato? Entonces, ¿qué estás haciendo al respecto? Claro, pues mira, lo primero que necesitábamos hacer, debido a nuestra situación legal, es eh, tener la representación jurídica, la personalidad, ¿no? Porque nosotros ahora tenemos algún problema y las autoridades del trabajo se declaran incompetentes, porque no somos trabajadores, por así decirlo. Entonces, tenemos que darnos no, la personalidad. No, déjame detenerme ahí. ¿Las autoridades de trabajo a nivel federal o de la Ciudad de México? Ambas. Ambas. Sí. Regresamos, eh, Sergio Alejandro. Gracias por esta conversación. Hablemos por un momento de la seguridad de los usuarios. A uno le da miedo irse en un vehículo de alquiler a medianoche, especialmente si ese uno es un, una, ¿no? si es una sí. mujer. Uber llegó con la promesa de que representaba una gran seguridad. ¿Por qué no pueden ustedes garantizar la seguridad? Primero que nada, Alejandro. Pues... Hablando por parte de nosotros como taxis de sitio, creo que la seguridad sí está un poquito más eh, garantizada. garantizada. ¿Tú dices que más que Uber? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque se, se conocen. Porque nos conocemos, porque nosotros para estar dentro de un sitio, eh, nos piden una documentación. Eh, tenemos, están para estar como dentro del sitio. Y entonces. A nosotros sí nos tienen pues ubicados, saben dónde vivimos, saben que somos choferes, tenemos que dar nuestra licencia tarjetón, todo lo que nos pide la CEMOVI para que nosotros podamos trabajar. Entonces, el sitio igual nos pide copia de todos nuestros documentos para tener el padrón de choferes que tienen en el sitio y bueno, pues en este caso, pues nosotros sí... ¿Y si sí sí hay, podemos hay una, dar. Un, un, este, una violación de una mujer, te ha sucedido en tu sitio? Eh, no, que yo sepa no, no hay... ¿Has oído de algunos? ¿Cómo reacciona un sitio? Sí, sí hemos oído, pues es que todo lo que eh, contrae a un problema, pues yo creo que es de todos, porque al fin y al cabo no dices, es en este taxi o esta persona me violó, los taxistas, ellos son los que nos violan. Pues violaron. sí, porque te, te subes, ahora sí a un servicio donde no conoces a la persona, Así es. conoces al gremio en general. Y Anche. nos dan miedo. Anochece en la Ciudad de México y a las mujeres nos da mucho miedo. Los dos servicios. Claro. Sí, claro. Eh, pero déjame, perdona que te, te, te interrumpa, pero para enriquecer esta charla. ¿Cuántos eh, taxistas son de sitio y cuántos no son de sitio? No, yo creo que la minoría somos de sitio. Sí. La minoría sí. somos de sitio. Eh, porque, bueno, al estar en una agrupación dentro de un sitio, bueno, pues tienes que también pagar ciertos gastos, ¿no? ¿Y cuáles son tus ventajas de estar en un sitio? Pues las ventajas es que pues, hay bases de sitios, en esas bases nosotros podemos cargar este, eh, servicios. Sí. Ajá. Eh, y ahora por, por el celular también, eh, te, sí, también te la pueden pasar los servicios. También, el servicio? ya, ya tenemos la aplicación. Eh, usamos las aplicaciones que hay más bien. Este, y si no, nosotros tenemos radio, un radio con el cual, bueno, pues también nos pasan los servicios y a las unidades que estén más cerca de donde están solicitando el servicio, pues se, se acercan. Esta, hacia esta este. es la, la, la ventaja. La ventaja. Y, Sergio, este, ¿qué pasa con la seguridad de Uber? O sea, siendo una empresa internacional le sería muy fácil tener cama, grabar todos los viajes. Claro, sí. Este, como en las patrullas, Así hoy es. en día en, la, en el país, es. que se graba todo. ¿Por qué no? Bueno, significarían gastos, yo me imagino, para la empresa, eh, o al final los tendría otra vez que absorber el propio conductor. Eh, ahora ya claro. están eh, implementando que se pueda grabar el viaje, ¿no? A través de voz, O sea, con el, con el, claro. con el celular del conductor se graba el viaje, ¿no? Y se Eso, está implementando. Se está implementando, así es. Eh, otra cosa es que también puedes compartir tu ubicación en tiempo real eh, con un contacto de, de confianza a través de la aplicación también de Didi o, o de Uber o de la que sea para eh, que te vaya dado un, un seguimiento, ¿no? Además de que pues está la, la foto del conductor, etcétera, pero siempre digamos el, el, el que va a ser la, el delito, pues va a buscar la forma de salirse, ¿no? Ahora, de, déjame preguntarte una cosa. Este, las, la idea de que llegara Uber y que llegara Didi, Didi, Cabify y las otras, era precisamente alentar la competencia. No. Este, no aparentemente sé. no hay competencia entre ellos. Pues mira, es una competencia primero desleal. O sea, llegan con un modelo de negocios que reduce costos, sobre todo los laborales, decíamos. Eh, y entonces en ese sentido es una competencia desleal para los taxistas, ¿no? En su momento por eso lograron abarcar gran parte del, del mercado. Eventualmente con la llegada de otras aplicaciones, pues ellos han sabido, digamos, repartirse el pastel, ¿no? Es decir, ellos están de acuerdo entre sí. Sí. Es que esto está prohibido por la ley. Claro. Bueno, ellos han logrado... Eh, se ponen sentarse. de acuerdo en qué porcentaje le cobran a los choferes, se ponen de acuerdo en, el, digo, fue flagrante lo que pasó en diciembre claro. de 2021, cuando subieron todos al mismo tiempo los, claro. las tarifas sí, igual, sí. eso quiere decir que estaban de acuerdo. Claro, pues ellos se, se organizan bien, digamos, como... Está fuera de la ley eso, claro. Y sí, pero quiero insistir, en general aunque están fuera la, ley de la ley nos parece algo como marciano, sí, así es. idealmente habría leyes. Sí, pero estas aplicaciones no tienen ningún tipo de regulación, ningún tipo. Entonces pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, si lo hacen con sus trabajadores, lo hacen para manejar a su antojo el, el mercado y pues este, esa es la forma en la que han logrado poner tarifas así de altas y además pagar bajos costos, ¿no? Déjenme tratar de entender cuál es el, el lugar del Estado en esto. Para empezar, el famoso fideicomiso. ¿Se anuló ya con la entrada del nuevo gobierno o existe el mismo cobro a las eh, compañías de aplicaciones del gobierno? El cobro sigue, sin embargo, eh, eliminaron el fideicomiso y lo formalizaron como un impuesto ¿no? en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Eh, primero continuaron con este 1.5% para los conductores, para los viajes de personas y ahora este año también incluyeron a las plataformas de reparto de comida, ¿no? Con 2% por viaje. Esto lo que permite, o bueno, el, la, la motivación para hacerlo es mejorar la, la infraestructura, además de, de decir que las aplicaciones se están lucrando utilizando una infraestructura que es pública, que todos pagamos es obvio. y que ellos no dejan ni un peso, ¿no? A, a, a nadie, ni siquiera a sus trabajadores. Entonces, ahora se incluye este 2% para los viajes de reparto de comida y eso... Pues lo que permite que sea un impuesto, digamos, formal, es que habrá transparencia ¿no? y, y sabremos a dónde va el dinero. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Que pase. ¿Y, ¿Y se sabe? Eh, apenas se implementó para este año. Va a empezar este año. Eh, Alejandro, de, de, eh, permíteme un momento hablar de un tema lateral: los repartidores de comida. Háblanos de la situación de esta gente. ¿Cuántas son, para empezar? Mira, eh, te mentiría. La verdad es que como estas empresas no tienen ningún tipo de regulación, no se sabe ni cuántos conductores hay ni cuántos repartidores hay. Sabemos que hay muchísimos porque los vemos en la calle. Eh, sabemos que hay muchísimas cuentas abiertas. Sus camionetas son, sus eh, motocicletas son de ellos. Sí, pero también se no son se, de las empresas. No, la empresa no pone nada. Pero también se presenta aquí el fenómeno de la renta de motocicletas. Hay hasta renta de bicicletas. Y también la renta esta de cuentas que tiene... ¿Quién es la renta? O sea, otros sí, terceros... Sí, terceros. Terceros que tienen una moto, una bicicleta y la rentan para que alguien trabaje. Se rumoraba que en el gobierno pasado de Mancera, pues muchos funcionarios tenían ese negocio. Sí. Que eran dueños de flotillas de, de claro. vehículos de renta Así y de, de bicicletas y motocicletas. <laughs> es que es, es malditamente feo. Pues sí. Eh, eh, y es, ju justo es lo que dices. No se dice que diferentes funcionarios del gobierno de Mancera tenían flotillas grandes de automóviles, ¿no? Y por eso no le entraban a regularlas, porque claro, pues es un gran negocio, ¿no? Era Para, el negocio de ellos. Sí, todos, digamos, del conductor, todos agarran, ¿no? La empresa, el dueño del coche, etcétera. Ahora hablas de esto como si fueras un ciudadano medio, pero no, eres el secretario general del sindicato. Entonces, ¿qué estás haciendo al respecto? Claro, pues mira, lo primero que necesitábamos hacer, debido a nuestra situación legal, es eh, tener la representación jurídica, la personalidad, ¿no? Porque nosotros ahora tenemos algún problema y las autoridades del trabajo se declaran incompetentes porque no somos trabajadores, por así decirlo. Entonces tenemos que darnos no, la personalidad. Déjame detenerme ahí. ¿Las autoridades de trabajo a nivel federal o de la Ciudad de México? Ambas. Ambas, sí. O sea, dice, ustedes no son trabajadores. Pues sí, el estatus ¿Ustedes legal ustedes que, son que tenemos es. Eso? huérfanos. Así es. No tienen, no tienen. El estado de excepción para nosotros es. El estado de excepción. No aplica ninguna ley para No, pero pues es que tiene, dijiste un juego de palabras fantástico. El estado de excepción y el estado decepción. Claro. O sea, el estado los ha decepcionado a ustedes. O sea, no claro. los está protegiendo ni a taxistas. No, no. Y regreso a lo mismo. No es el camino el sindicalismo. O sea, cuando, cuando el presidente López Obrador habla de que estamos saliendo del neoliberalismo, en la vida real de las personas, eso significa que esto ya no podría ser posible y que deberían existir comunidades de trabajadores. O sea, la clase trabajadora perdió no. muchos o todos sus derechos. Durante el neoliberalismo, con la historia amarilladora, que ahora nos, les iban a ir mejor a los trabajadores. Claro. Ya sabemos que no fue así, que fue una sobre una explotación. Sí. Ahora, estamos en un gobierno de izquierda. ¿Está resurgiendo el sindicalismo? Bueno, te lo pregunto, Alejandro, aunque ya me dijiste, creo que ya te lo pregunté cuatro veces y cuatro veces me has dicho, no tenemos sindicato. ¿Tenían antes sindicato? No, que yo sepa, no. Pero bueno, digo, la verdad es que sí, al fin y al cabo, yo creo que es lo mismo. A todos nos toman como trabajadores de eh, lo que le llaman freelance, ¿no? Lo que supuestamente el gobierno no quiere que haya, ¿no? No quiere que haya porque tiene, porque acepta a empresas donde sabe que todos sus trabajadores van a ser freelance. Exacto. Entonces. Exacto. Bueno, porque es... había otros gobiernos. La pregunta es: ¿por qué este? no está moviéndose en eso. Acaba de decir Sergio que la razón expresa es que son trabajadores que pues este, no, reconocidos no reconocidos como trabajadores. Y por eso teníamos que tener una personalidad jurídica que en este sentido es el sindicato. El sindicato te da ¿Sí? a, a los trabajadores la posibilidad de, de ingresar demandas y, y de representarte frente a los patrones en las autoridades. ¿no? Pues no hay otro camino para salir. En la práctica del neoliberalismo, más que los sindicatos. Así es. Para todos. Sí, así es. Sí, pues. Para sí, los sí. periodistas, para los escritores, para todos. Claro. O sea, necesitamos juntar a los trabajadores en comunidades más grandes y con derechos. Pero si el Estado no nos hace caso, no nos reconoce como trabajadores, claro. pues es una situación muy no, difícil. Además, este periodo neoliberal. Digamos, no solo nos robó derechos, ¿no? Nos fuimos a dormir y cuando despertamos ya no teníamos derechos, sí. sino que además instaló una subjetividad en las personas en que, que no se consideran a sí mismos trabajadores, ¿no? Sí. Entonces, todos quieren ser. Son socios. Todos quieren ser socios, todos quieren ¿Sos? ser eh, el freelance, todos quieren ser emprendedores, ¿no? Y entonces. Claro ya digamos esa identidad porque ese es el rollo que te, te, te lanza Uber claro. a, a los socios, ¿no? Sí, este, que tú eres un empresario, maneja en tu este, tiempo libre, eres tu propio jefe, recorre la ciudad, eh, sí, o sea, había publicidad, sí, claro, Conocí con tu música ciudad, ¿no? romántica y claro. todo y te decían la neta, además trabajas cuando quieres, claro, y, y las personas consideran que eso es mejor que cualquier forma salariada, ¿no? Porque además sí Gracias al neoliberalismo, pues los salarios se congelaron, el poder adquisitivo bajó. Así es. Entonces, de alguna llevamos forma, llevamos 20 años de congelamiento de salarios. Así es. El nivel de salarios comparado con, lo con su poder adquisitivo. Así es. Tienen algo muy, con no algo, varias cosas muy concretas que pedirles a, a pedirle al Estado, ¿no? Entonces vamos a una pausa y regresamos. Con las exigencias de ustedes, taxistas y el sindicato de trabajadores por aplicación al gobierno de la Ciudad de México. Okay. Gracias. Nayeli Babinet nos visita del de gobierno de la Ciudad de México. Nayeli, ¿qué, ¿qué puesto tienes? Yo soy directora general de licencias y operación del transporte en la Secretaría de Movilidad. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, bueno, acá está la persona a la que le tienen que enunciar sus exigencias. <music> Nayeli Babinet nos visita del de gobierno de la Ciudad de México. Nayeli. ¿Qué, qué puesto tienes. Yo soy directora general de licencias y operación del transporte en la Secretaría de Movilidad. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, acá está la persona que le tienen que enunciar sus exigencias al gobierno, Sergio. Claro. Eh, pues mira, yo lo que diría eh, en nombre de los trabajadores por aplicación es que dejen de buscarle. Eh, caminos equivocados a la regulación de las aplicaciones. No va a ser a través de licencias a los conductores y a los motociclistas, eh, ni a través de certificaciones que les van a cobrar directamente a ellos si ellos de por sí ya ponen demasiado para trabajar. Tiene que ser a través de eh, la forma laboral, porque ellos son, somos trabajadores en realidad, a pesar de lo que diga la empresa. Y en ese sentido también a, a las, al gobierno de la Ciudad de México y además a los otros gobiernos locales, que dejen de perseguir a los trabajadores por aplicación. Los Ahora son, conductores... va, va, llevas dos. La primera es reconocer que son trabajadores de una empresa. ¿Cómo ves eso? Realmente, desde la parte que compete a la Secretaría de Movilidad, a nosotros nos toca mucho enfocarnos en primero el servicio a las personas usuarias, la seguridad, porque hay una cuestión de seguridad en transporte tanto individual como colectivo y el tener el control de la información para poder planificar mejor las políticas. La parte laboral ya le la empezamos a conversar también con la Secretaría del Trabajo, porque va un poco más allá de eh, lo que compete a la claro. Secretaría de Movilidad por las facultades que tenemos. Entonces sí hay una parte en la que estamos regulando en la misma línea a la aplicación más que al operador. Por ejemplo, la constancia de registro, quien está obligado a registrar a los operadores es la aplicación. Y en caso de no hacerlo, si hay algún operativo y se remite a alguna unidad, la sanción también la tiene que pagar la propia aplicación porque falló en registrar correctamente. ¿Y a su esto, no, esto es nuevo? Esto ya, ¿Operador ya existe. es lo que él está llamando trabajador. Trabajador. Okay. Digamos, en la aplicación pueden haber diversos tipos de trabajo. Hay una función que es el de estar operando, otros están más en el desarrollo de la aplicación, porque ellos se presentan laboralmente también como una empresa de tecnologías, que es también de los retos en materia de a quién le toca regular una claro, empresa de claro. tecnologías. ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros hemos diseñado e implementado diversas regulaciones desde 2019. Muchas de ellas, desafortunadamente, sí hay, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional e incluso global, amparos. Que ponen las aplicaciones en contra de todo tipo de regulación que queramos implementar. Pero esta constancia de registro es una que han perdido los amparos contra el gobierno de la ciudad y que al ganar esos amparos podemos también exigirle a las aplicaciones el poder dar de alta a los conductores. Esto es muy importante para saber cuántos son y también para poder evitar afectaciones de congestión vial, afectaciones de seguridad al usuario. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia un vehículo particular dando el servicio? de un vehículo que está trabajando con una aplicación. Y lo que lo diferencia es justo ese registro. Y son el tipo de regulaciones que justo van en esta línea de orientarse a la empresa que debe hacerse responsable de sus trabajadores y de sus usuarios. Porque sea como sea el dispositivo o el servicio. ¿Y pero son sus trabajadores. es que lo otro es un eufemismo. nosotros hemos tenido varias reuniones con trabajadores de aplicaciones de, sí. de diferentes plataformas porque justamente nos dicen que tienen incluso dificultades para sentarse a la mesa con las aplicaciones. Pues sí. claro. hemos buscado facilitar algo entre ambas partes. así es. pero algo que es muy importante y que le hemos pedido a los operadores y creo que es algo en lo que podemos trabajar de la mano también es poder ver cuáles son también los documentos porque hay una cuestión también de relación entre privados, de qué documentos se firman o se generan, para que nosotros también con ello podamos acercarnos a la Secretaría del Trabajo con esa documental, para que puedan apoyarles, asesorarles también, y nosotros sepamos qué herramientas contamos, porque si hay una cuestión de amparos y de blindarse jurídicamente... Qué impide la regulación de todo tipo. Entonces es muy importante ahí poder tener una comunicación muy abierta, muy directa, claro. para ver desde la CEMOVI qué podemos regular en esta parte que nos compete, qué se tiene que regular en la Secretaría del Trabajo. E inclusive estamos dando seguimientos a amparos que han ganado eh, las aplicaciones que como gobierno de la ciudad hemos pedido revisiones porque justamente son amparos para no dejarse regular. Entonces eso claro. es importante Esa, pues trabajarlo en conjunto, no ah, para claro. exigirlo. ¿Te la crees? Pues mira, es cierto, eso está ocurriendo. Las mesas de trabajo con la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México, el Estife, eh, están ocurriendo. Nosotros, como eh, agrupación, como sindicato, estamos participando. Somos el grupo que más propuestas ha hecho y que han sido, digamos, dialogadas, aceptadas por la autoridad, para que salga una legislación importante, ¿no? Que después se replique en todos los estados. Sin embargo,. Paralelo a esto, pues ha avanzado el asunto de las licencias, eh, certificaciones para los motociclistas, sobre todo. A o partir... sea, va, aumenta... va mejorando. Va mejorando eh, digamos, el, el, el tema, ¿no? O sea, va avanzando la discusión. Sin embargo, estos costos que va a asumir el trabajador y que está asumiendo ya a partir de diferentes licencias, certificaciones, etcétera, eso ya está pasando también. Entonces, o eso... sea, son más costos para el trabajador. Así es. Y todavía no hay servicios. Correcto. ¿Qué opinas? Justamente en la parte de licencias que comenta, hay, hay una conexión que se da de este tema con el tema de hechos de tránsito y seguridad vial. Desafortunadamente hemos tenido un aumento de fallecimientos de motociclistas y ha sido un aumento exponencial. En las gráficas de, de hechos de, para de tránsito... Acá? De hace dos años a la fecha, en particular por la pandemia, sí. la pandemia aumentó mucho el uso también de motocicletas, tanto la compra como también el uso y, sí, desafortunadamente, eh, incidentes viales. En este sentido, sí vimos que al estar en la motocicleta, por las velocidades, por el tipo de vehículo, por la falta de protección, sí se requieren ciertas habilidades mínimas para poder conducir de manera segura. Digo, en todo tipo de vehículo, pero ahí vimos un repunte que nos prende un foco rojo como Secretaría de Movilidad, que tenemos que cuidar a los usuarios que usan todo tipo de vehículos y al resto de los peatones. Los usuarios son los trabajadores. Los trabajadores, pero también pueden ser motociclistas. Eh, Particulares, ¿no? Claro. no forzosamente repartidores, también hay mototaxistas. Eh, hay... Pero son los más expuestos, digo. Correcto. Están todo el tiempo y en, en, la, sentido, en la calle. En ese sentido, sí in, eh, implementamos en la licencia de moto la necesidad de una certificación. En esto no están considerando ustedes la responsabilidad de las plataformas. O Así sea, es. si uno se accidenta, pues ya fue. Hay una parte que es en las plataformas que justo donde los queremos donde hemos ganado los amparos para hacerlos responsables, porque hay otras y regulaciones sí. que siguen en amparo, es el registro. Y sí hemos conseguido un aumento en los registros. ¿Y qué nos da eso como gobierno? La información de qué persona operadora trabajadora está con qué aplicación. Hay veces incluso que un mismo conductor está con varias aplicaciones. Ahora, si un conductor de motocicleta se accidenta, ¿quién paga sus costos de hospital? Ahí tenemos, en la parte justo de operadores, primero, que tener de nuestro lado la parte de registro, de aplicaciones, etcétera, para darle seguimiento. Pero también necesitamos, y justamente por eso estamos promoviendo, el tema de la licencia con ciertas habilidades previas a o conducir sea, pero, la moto. Pero actualmente no se responsabiliza la plataforma. Actu ¿Están en proceso de cambiar las cosas? Se tiene, pero... que, tiene que contar con un seguro, tanto en la parte de aplicaciones de delivery como en la de mover usuarios en vehículos de automóvil, sin embargo, sí hay ciertas cuestiones que tienen limitaciones que tenemos que revisar, por ejemplo, de si se tenía, se tenía activada la aplicación en ese momento no. En fin, ciertas cuestiones que justo tanto en la parte laboral como en la parte de movilidad tenemos o sea, que están revisar en, al detalle. O está en eso, pero no está aterrizado. Este, ¿Cuánta gente se murió en la pandemia por mira, COVID eh, de, de tu sindicato? Mira, del, del sindicato afortunadamente no hemos tenido ninguna... Ningún deceso, ningún fallecimiento, pero repartidores han fallecido aproximadamente 56 de marzo del 20 a la fecha. Entonces, y, y lo que pasa es que nosotros decimos son accidentes laborales, la empresa tendría que hacerse cargo. Y lo que pasa es que uno se accidenta. Eh, no, son socios. Así es. ¿Te acuerdas? Así es. Sí. Le, le, lo reportamos a la aplicación, llega eh, un seguro privado y solamente cubre daños a terceros, y solo hasta, hasta 50 mil pesos, y además es reducible, lo tenemos que pagar nosotros. Entonces, eh, si algo nos pasa a nosotros, pues... O eso sea, no, no tienen ustedes derechos laborales, Ninguno. y la Secretaría de Movilidad sí se lo está tomando en serio y está en vías de, de hacerlo. Justo, de hecho, no empezamos hecho. primero... Reforzando lo que compete a la parte de movilidad, pero sobre todo haciendo este acercamiento con la Secretaría del Trabajo y estos operadores que normalmente la relación la tienen con movilidad, pero justo por ser temas de derechos laborales, pues sí es importante que se ¿Y antes no existía esta, este diálogo? ¿En la época de Mancera no existía este diálogo? Pues mira, la, la verdad es que han existido también diferentes mesas de trabajo, sobre todo a partir de esta administración. ¿De esta? De esta, sí. En pero esta, esta no es donde antes, ha habido Mi no, pregunta es antes... si antes el gobierno. Se hacían nada más y ya. Sí, prácticamente. Sí, eh, es esta, que, sí. Esta lo que ha ocurrido es que han habido mesas con CEMOVI, por ejemplo, para tratarlo de la licencia que comentábamos, pero lo que vemos es que en estas eh, mesas no están las aplicaciones como eh, parte fundamental que también debería asumir su responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Entonces solamente, digamos, está fiscalizando y regulando al trabajador en sí y no a las aplicaciones bueno pues ese, ese es un tema como importantísimo no claro. este y además es romper el modelo neoliberal de la de los eh, de los espacios laborales precarios sin responsabilidad o no y ahora sí que la pelota la tienen ustedes Totalmente. el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Y así también, de esta parte que comentaban, sí es importante como gobierno ir teniendo control progresivo. Por ejemplo, la parte del fideicomiso y que era un fideicomiso privado y que lo pudiéramos cambiar a que la aportación sea finanzas para que por transparencia, por todo, podamos tener mayor control, tanto fiscal como también de transparencia, son de los primeros cambios que se realizaron. Lo que dijo Sergio de que los dueños de ese fideicomiso... Eran este, particulares o funcionarios, ¿les consta a ustedes eso? Justamente lo que teníamos en ese fideicomiso era que, por las reglas de un fideicomiso privado, era antitético a lo que tiene que ser algo en el gobierno, Pero que es, es que decir, transparente, ser público. En, en sí mismo eso es una violación, si no es que un delito, ¿no? Pues es viable por las normas hacerlo, evidentemente no es deseable, porque pues, quitas reglas de transparencia, quitas reglas también de cómo se usa. Nosotros no nos consta, que se haya usado ni un solo peso de ese fideicomiso en las administraciones, la administración anterior para los temas de mejora del servicio de transporte individual, temas de movilidad, y ya ahora sí lo estamos invirtiendo. O sea, pero déjame nada más puntualizar claro esto. Sí. De ese fideicomiso que debió haber sido de millones y millones y millones de pesos, Ustedes no saben dónde está el dinero. Sí, nosotros detectamos el dinero. ¿Dónde No está? podíamos publicitarlo. Estaba en ese fideicomiso. Sí. Fue muy difícil moverlo porque Ajá. las reglas eran pues, bastante eh, obscuras de cómo poder hacer movimientos, cómo modificar a las personas, cómo modificar los procesos. Lo que decidimos es mejor extinguir ese fideicomiso porque las reglas de un fideicomiso primero. Pero las son cuentas. Lo que se hizo fue transferir el recurso de ese fideicomiso primero que dejaran de depositar ahí, en enero de 2020 se publica en el Código Fiscal, que ahora deben de depositarle a la Secretaría de Finanzas, porque todo lo que se deposita a la Secretaría de Finanzas puede ser público. Sonaba como una coima, como una, pues, una, una eh, entrega de, de estas transnacionales a un gobierno local. Era algo poco controlado y poco transparente no, y bueno, que no es, se podía es usar muy bien. Buena funcionaria. <laughs> Usa un lenguaje. <laughs> sí, sí. Bueno, pero yo sí lo puedo decir. <laughs> Suena como un mal, un maldito, este, ¿cómo se llama? Ustedes ayúdenme. Surno, eh, una mordida. Sí, sí, buscando sí. Un Surno, tenía sí. poco, poco forma de controlar Uno, quién eso? depositaba, cuánto depositaba y, que, y te, no teníamos posibilidad de hacerlo público. Ahora que depositan a Finanzas desde 2020, hay posibilidad de hacer públicos los datos y de que ese recurso pues, entra al gobierno y se puede invertir en todos los proyectos de movilidad que tenemos, en los proyectos de sustitución de taxi, que 30 millones se han ido apartando en los últimos tres años para sustitución y ya se pudieron dar bonos de sustitución. Institución de taxi en tres años, los mismos que se dieron en seis años la administración pasada. Claro, y el dinero no sabemos dónde está. El dinero sí se sí, detectó sea. y se movió lo que ya había entrado ah, que, que okay. al fondo público de transporte. ¿Y, y las flotillas de los funcionarios, de los exfuncionarios. Las, las... flotillas de Ubers. Ah, esa parte, digamos desde la Secretaría de Movilidad, no tenemos eh, la posibilidad de dar seguimiento a esos temas. Sin embargo, pues ahí los Uber procedimientos. No pueden pedirle a Uber los datos. Nosotros lo que le pedimos a tanto a Uber, a Didi, a todas las aplicaciones, es los datos de qué unidades tienen, quiénes son los dueños y quiénes las operan. Hay algunas aplicaciones que brindan los datos y otras, desafortunadamente, se amparan contra brindar la información por decir que son datos personales. ¿Y cuánto dinero es? ¿Cuánto entra al año? Entraba ese fideicomiso y ahora a el al gobierno Secretaría de las la México? ¿Cuánto, ¿Cuánto es? Lo que teníamos anteriormente también era que muchas de las aplicaciones se habían amparado contra brindar el dinero a ese fideicomiso. Ah, por lo que también pues, muchas aplicaciones de las más grandes pues, estaban amparadas contra eso. Ahora que ya está en el código fiscal. Evidentemente, ya no se pueden amparar contra algo que está establecido en el código. En ese sentido, desde 2020 pues ya se puede amparar. ¿Y sabemos más cuánto control. es? Le lo puedo consultar con finanzas, lo que ha entrado desde lo 2020. Rotulamos. Lo rotulamos. Eh, lo, no, lo rotulamos acá en el ah, programa cuando nos lo perfecto. informes. Ya se nos está acabando el tiempo. Voy rápido a unas últimas preguntas. ¿Qué, qué opinas de que los taxistas no tengan sindicato? Tenemos diferentes organizaciones de taxistas que se organizan sí para subir sobre la mesa algunos temas que preocupan al gremio. Eh, también, por ejemplo, de taxis de sitio, que también tienen un nivel de organización más alta y representan más o menos al 16% de los taxistas. Eh, sin embargo, sí. El, el tener diversificado este tipo de organizaciones a veces hace que pues, ciertos temas que algunos quieren posicionar, otros tienen otra perspectiva. Voy, como se nos acaba el tiempo, voy rápido a las cosas que pusimos sobre la mesa. Claro que sí. El zarpazo del 80% de alza de tarifas de diciembre de 2021, ¿qué? ¿Esto se puede? No, actualmente las aplicaciones, por ser un servicio privado, y estar, ten, tener la facultad nosotros de controlar las tarifas de los servicios públicos, no, he, no se ha logrado no solo en la Ciudad de México, sino, por ejemplo, hace poco en Puebla, el gobierno intentó regular las tarifas y ganó el amparo, la aplicación de que los gobiernos no pueden controlar la tarifa por no ser un servicio público. Esto ya lo estamos revisando en tribunales y nosotros poniendo sobre o la sea, mesa pues, otra perspectiva. Si las panaderías del país de un día a otro se ponen de acuerdo, y la evidencia que se pone de acuerdo es que lo hacen al mismo tiempo, suben el 80% del precio del pan. ¿Se pueden amparar? Acá, ¿No, ¿No es un bien público lo que están afectando? Justo es lo que nosotros estamos ahorita trabajando con el área jurídica, no solo de la Secretaría, sino del Gobierno de la Ciudad, para ver por dónde podemos agarrar para justamente proteger al consumidor. ¿no? Algunas cuestiones serán desde movilidad, algunas desde la parte laboral para los trabajadores, otras inclusive tendremos que trabajarlas de la mano con el Congreso, con el Gobierno federal. Para justamente poner estas reglas, porque sí es una cuestión global que, pues, han amarrado bien para ampararse contra muchas cosas. Les agradezco mucho esta plática franca, cordial, pero absolutamente libre, y a nuestros amigos los invito la próxima semana a otra conversación de largo aliento.